Consejo Académico. Comunicado 10. Noviembre 6 de 2019. Por una universidad abierta. Sí al diálogo UPN. El Consejo Académico llama al diálogo los días jueves 7 y viernes 8 de noviembre de 2019, sin suspensión del calendario académico, sin bloqueo en los edificios de la calle 72 y demás instalaciones. Esto con el fin de analizar el pliego remitido por los representantes de los estudiantes ante el Consejo Académico mediante comunicación electrónica del 31 de octubre de 2019, logrando un espacio de diálogo respetuoso, cordial y de reconocimiento del otro como actor en la comunidad universitaria, propiciando acuerdos que posibiliten el desarrollo de la academia en la universidad formadora de educadores. Para llevar a cabo el espacio de diálogo, se designó por parte del Consejo Académico y el Comité Directivo los siguientes delegados. Marta Leonora Ayala Rengifo, decana de la Facultad de Bellas Artes. Narda Dioselina Roballo Fique, decana de la Facultad de Educación Física. Faustino Peña Rodríguez, decano de la Facultad de Educación. Edgar Orlay Balbuena Usa, representante de profesores principal ante el Consejo Académico. Elsa Liliana Aguirre Leguizamón, jefe de la Oficina Jurídica. Janet Romero Coca, jefe de la Oficina de Desarrollo y Planeación. Fernando Méndez Díaz, vicerrector administrativo y financiero. Razón por la cual, el estamento estudiantil designará 7 estudiantes activos delegados para analizar y llegar a acuerdos y disensos. De igual forma, se designarán 3 mediadores conformados así. Un mediador designado por el estamento estudiantil. Un mediador designado por la comisión delegada por el Consejo Académico y el Comité Directivo. Un mediador neutral ajeno a la comunidad universitaria, el cual será designado por la Defensoría del Pueblo. El encuentro será en la sala de juntas de la rectoría, ubicada en el edificio P de las instalaciones de la calle 72, a las 8 a.m. del día jueves 7 de noviembre de 2019. Únicamente podrán participar los delegados y mediadores previamente designados. Dado el caso, de continuación de bloqueos de los edificios de la universidad y/o la no asistencia de alguna de las partes en la fecha y el espacio dispuesto para adelantar el diálogo, el Consejo Académico sesionará de manera extraordinaria el día jueves 7 de noviembre de 2019 para analizar los posibles escenarios respecto al calendario académico. Si las partes asisten y permanece el desbloqueo de los edificios de la universidad, el Consejo Académico suspende las actividades académicas los días jueves 7 y 8 de noviembre, con el fin que los estudiantes, profesores y administrativos se encuentren en el marco de sus programas, para adelantar el análisis, la comprensión y el debate respecto a la situación actual. Las jornadas serán programadas a través de los decanos de las facultades. Si surtidos los espacios de diálogo, no se llegase a acuerdos y disensos, el Consejo Académico sesionará el día martes 12 de noviembre de 2019 para analizar los posibles escenarios respecto al calendario académico. El Consejo Académico invita a la comunidad universitaria en general a continuar con espacios de diálogo y reflexión que permitan la construcción colectiva de la universidad en el desarrollo de la academia. Consejo Académico UPN, Bogotá DC, noviembre 6 de 2019. En cumplimiento de la sesión del día 6 de noviembre del Consejo Académico, asistimos hoy 7 de noviembre los delegados por la administración a una mesa de diálogo con el movimiento estudiantil a las 8 de la mañana. Constatamos pues, que el movimiento no delegó a ningún estudiante para dicha mesa, e igualmente constatamos que los bloqueos a los edificios continúan, razón por la cual la mesa no pudo sesionar y levantamos a espera de nuevas decisiones del Consejo Académico. Consejo Académico, comunicado 11. Noviembre 7 de 2019, por una universidad abierta, sí al diálogo UPN. El Consejo Académico persiste en la invitación al diálogo conforme a lo dispuesto en el comunicado 10 de 2019, razón por la cual la comisión delegada por el Consejo Académico y el Comité Directivo estará presente en la sala de juntas de la rectoría ubicada en el edificio P de las instalaciones de la calle 72 a las 8 a.m. el día viernes 8 de noviembre de 2019.
Únicamente podrán participar los delegados del estamento estudiantil, los mediadores y los delegados designados por el Consejo Académico y el Comité Directivo. El Consejo Académico invita a la mesa de diálogo a establecer en igualdad de condiciones el número de delegados para adelantar la reunión, con el fin de permitir el equilibrio y la construcción de consensos. Este número no podrá ser superior a 15 por cada parte, razón por la cual se espera al estamento estudiantil a través de sus delegados, estudiantes activos, para llegar a acuerdos y disensos. Se designarán 3 mediadores para adelantar el espacio de diálogo, los cuales se describen a continuación. 1. Un mediador designado por el estamento estudiantil. 2. Un mediador designado por la comisión delegada por el Consejo Académico y el Comité Directivo. 3. Un mediador neutral ajeno a la comunidad universitaria, el cual será designado por la Defensoría del Pueblo. Surtidos los espacios para adelantar el diálogo y de no llegarse a acuerdos y disensos como resultado de la mesa, el Consejo Académico suspende parcialmente el calendario académico a partir del martes 12 de noviembre del año en curso. Para la elaboración del acto administrativo de suspensión del calendario académico, las facultades a través de sus decanos remitirán a la Vicerrectoría Académica un informe del estado actual de las actividades académicas por programa e indicarán cuáles continúan o suspenden sus labores conforme al desarrollo del calendario. El Consejo Académico resalta que el calendario académico no será cancelado, pero sí objeto de suspensión. Consejo Académico UPN. Bogotá, DC, noviembre 7 de 2019.